Bienvenidos amigos nuevamente a su canal Incómodas Verdades Caninas, y en esta nueva entrega amigos, en este nuevo video, vamos a abordar un tema por demás polémico que causa mucho ruido y que incomoda sobre todo a aquellas personas que son de doble moral, personas que se creen animalistas, que son animal lovers, le dirían en las redes, que creen que aman mucho al perro, pero que no respetan su función, que no respetan su identidad. Va a generar mucho ruido este tema, amigos, porque vamos a abordar el tema referente a el perro de trabajo. Cuando un animalista o gente de doble moral escucha perro de trabajo, inmediatamente se imagina a un perro cargando peso excesivamente, un perro desnutrido, un perro a que golpean, un perro tratando de una manera aversiva, y no es cierto. El perro de trabajo, amigos, fue seleccionado para ayudar al hombre y cumple con una función zootécnica como tal. Y para la base medular de este video, amigos, vamos a empezar o a iniciar con una pregunta que tiene que ver con: ¿qué hace un perro de trabajo en la ciudad? ¿Qué hace un malamut? ¿Qué hace un husky? ¿Qué hace un border collie en la ciudad? ¿Puede o no puede, debe o no debe estar en una ciudad como tal? Y para ello, amigos, vamos a tomar como ejemplo tres razas que cada vez están más de moda aquí en México. Vamos a tomar de ejemplo al border collie, vamos a tomar de ejemplo al famoso pastor belga y vamos a tomar de ejemplo, por supuesto, al controversial APBT. Ya más adelante, en otros videos, iremos abordando a cada una de las razas, porque pues definitivamente todas las razas de trabajo han sido perjudicadas, sobre todo por el factor que tiene que ver con la moda. Y pues bueno, ahorita las voy a poner aquí en pantalla, amigos, ejemplos de perros de trabajo haciendo precisamente lo que les gusta. Hay diferentes tipos de perros de trabajo, amigos. Hay perros para el arrastre, hay perros para el rastreo, hay perros que señalan, apuntalan, como el perdiguero. Hay perros que son utilizados para el arreo, como en el caso del border. Hay perros para guardia, protección, para cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos fueron creados para ayudar al hombre como tal. Y en ningún momento, por supuesto, lejos de las fantasías de los animalistas, no se les trata mal. Pero ellos creen que por hacer eso que ven en pantalla, está sufriendo el animal, y no es cierto. Muchas familias sin conocimiento adquieren un perro de este tipo solamente por moda o porque les gustó. Y muchos quizá pueden llegar a tener un perro de trabajo dentro de sus casas, que simplemente se expresan de él mal y dicen: es que es un perro desobediente, es que es un perro muy necio, es que es un perro que destroza cosas, pero desconocen totalmente. Y seguramente lo que sucede ahí es que tienen un perro de trabajo como tal. Mencioné un factor importante, amigos, que tiene que ver con la parte de la moda. Y para ejemplo de ello, pues está el famoso husky siberiano, que lastimosamente ya ha sido muy perjudicado y dañado aquí en México. Es que parece lobito, ay, es que ve, está bonito, es que ve sus ojos. Entonces, el husky siberiano es un perro netamente de trabajo como tal, y la mayoría de las personas no puede y no sabe cómo canalizar su energía, no puede solventar sus necesidades zootécnicas para lo que fue hecho el husky siberiano. Puse de ejemplo el husky siberiano. Pueden haber otro tipo de razas que de igual manera pues las personas los seleccionan únicamente porque están bonitos. Ahí en pantalla tienen al famoso border collie, que he leído que tiene muchos problemas propietarios, por ejemplo en España, porque persigue motos. O sea, él está muy pronto a hacer eso que ven en pantalla, rodear, tratar con el ganado. Si les prohíben esa parte,
lo que les queda a ellos es, pues sí, por ejemplo, tras una moto o tras un coche o bicicletas. Ahí tienen otro ejemplo ahí en pantalla, que es el caso del labrador. Es un perro de aguas, es un perro de cobro, que muchas personas lo seleccionan únicamente porque se ve pachoncito, porque para que cuida a los niños, porque es una mascota, y la verdad es que es un perro de trabajo como tal. El labrador es un perro de trabajo, no es una mascota. Y muchas familias lo adquieren, lo compran, lo aceptan como regalo, lo rescatan. Después el labrador crece, desarrolla problemas de conducta y ya lo quieren dar en adopción, lo quieren ir a botar a un refugio, etcétera, etcétera. Nunca adquieran un perro por gusto, nunca adquieran un perro por moda, amigos. Eso se los he dicho en otro video. Adquiéralo conscientes de qué es lo que realmente necesita el perro, qué función zootécnica está pensado para que realice el perro. Entonces, amigos, en este video vamos a abordar mediante entrevistas. Vamos a entrevistar al dueño de un border, vamos a entrevistar al dueño de un pastor belga, que ven aquí en pantalla. Vamos a entrevistar, por supuesto, a Santiago Fuentes, que colabora con nosotros, platicándonos un poquito sobre el perro de trabajo y cómo trabaja él con sus ejemplares. Sean todos bienvenidos, amigos, a este canal, que no es un canal de morbo, no es un canal donde van a ver quién ganará una PBT contra un cangal. Ese tipo de contenidos no, amigos. Es un canal que les genera a ustedes información que tal vez les va a incomodar, pero es un canal que pretende producir, que pretende crear contenido, no reciclar contenido que ya está en las redes. Sean todos bienvenidos, amigos. Vamos creciendo cada vez más y eso es gracias a ustedes. Les agradezco mucho que donen su tiempo para ver los videos y pues ojalá les guste esta entrega más de Incómodas Verdades Caninas, donde nos consideramos apasionados por la verdad. Sean todos bienvenidos y vamos a abordar primero el caso del Border Collie. Gracias, amigos, y bienvenidos. Amigos, buenos días, buenas tardes, depende del horario en que nos estén viendo. Bienvenidos a otro video más de su canal Incómodas Verdades Caninas. Nos encontramos con el propietario de uno de los perros con más importancia en el trabajo. Es un perro y es una raza que se caracteriza por eso, por ser un perro de trabajo como tal. Y bueno, estamos hablando de la raza Border Collie. Si te puedes presentar con la audiencia, por favor. Mi nombre es Daniel y soy dueño de Robin, un Border Collie. Y, ok. Y bueno, las preguntas que yo les voy a hacer, amigos, son muy generales, referentes a el cuidado en cuanto a la tenencia responsable de un perro de esas características. ¿Tú investigaste antes de tener a Robin? ¿Qué fue lo que investigaste? Pues me metí a investigar acerca de la raza Border, de acuerdo a las características tanto físicas como fisiológicas que tiene esta raza de perros. Y me pareció perro interesante en el aspecto de que son muy inteligentes, están muy dispuestos al trabajo, son muy amigables. Y para una persona que no sea un experto en entrenamiento de perros, pues puede ser como la primera opción para empezar a trabajar y a conocer más acerca de cómo se puede adiestrar un perro, cómo lo puedes, qué cuidados debe tener, alimentación. Entonces, pues la verdad es un perro de fácil mantenimiento. Yo honestamente estoy muy contento con mi perro, pero sí conlleva mucho trabajo. Ok. Conlleva mucho trabajo. Eso es muy interesante lo que nos acaba de compartir Daniel. ¿Qué características conductuales, qué características consideras tú que debe tener un propietario para tener un perro de estos? ¿Qué debe de considerar para tener un perro de esta raza? Pues que tiene que tener mucho tiempo para sacarlo a pasear.
mínimo pues una hora, hora y media al día, que tiene que estar en constante aprendizaje, también se aburre muy rápido. Puedes también jugar con él en ratitos, y realmente si lo pones a trabajar y lo pones a hacer sus trucos o destrezas, pues durante todo el día no te puede dar ningún problema. O sea, es parte del proceso también de aprendizaje de la misma raza. Ok, entonces fíjense, hasta ahorita amigos nos ha compartido de que necesitan trabajar con el perro como tal. Si no van a trabajar con un perro de esta raza, pues mejor evítense ser propietarios de ese tipo de perros porque, pues como su nombre lo dice, es un perro de trabajo. Ahora, ¿tú cómo has gestionado esta parte de las características genéticas que trae este tipo de raza? ¿Cómo has gestionado? ¿Qué tipo de actividades haces con él? Bueno, la principal es andar en bicicleta con él. Salimos a andar en bicicleta más o menos pues, una hora. También trabajamos media hora en lo que es inteligencia y obediencia. Y lo demás pues, nos dedicamos a jugar. Todo el tiempo que nos dé, el tiempo que nos quede libre, podemos jugar, podemos interactuar con él y pues sobre todo siempre tiene algo que hacer, cuidar la casa, estar al tanto de que no se metan, por ejemplo, roedores o cualquier insecto que nos pueda pues invadir la casa. Ahí se escuchan amigos, está ladrando Robin. ¿Por qué? Porque es un perro que recordemos que está al tanto de su territorio. Es un perro que siempre va a tener esa disposición para de alguna manera proteger. Si bien no es un perro de ataque como un fila brasileño, o no es un perro de presa como de la raza terrier, pero sí es un perro que puede disuadir. Daniel hace tiempo me compartía, amigos, que pues lamentablemente, como muchos mexicanos, pues fue víctima de un asalto. Pues lamentablemente, pues básicamente afuera de su casa. Y traía a Robin, traía a este perro de la raza Border Collie. ¿Cómo reaccionó Robin cuando sufriste este percance? Pues se puso como muy al ataque en cuanto ve al asaltante y pues no dejaba de ladrar, de ladrar, de ladrar y de aventársele. O sea, realmente sí es un perro que está muy al tanto de las intenciones de las personas. Sí es como muy persuasivo en esa parte de que cualquier intención o mala intención en este caso, pues sí se dio como cuenta y pues estuvo alerta todo el tiempo. Estuvo alerta. Eso es interesante, amigos, porque pues es un perro que, como lo hemos mencionado, pues no es un perro que vaya directamente a atacar o a apresar, pero sí es un perro que está alerta, como nos acaba de compartir su dueño. Es un perro que puede disuadir, es un perro que por su inteligencia y por su disposición, pues está alerta frente a cualquier peligro que llegue a sufrir su territorio o su dueño o su manada o su familia en este caso. Es un perro de trabajo como tal, Dani. Sabemos que la raza Border Collie fue creada pues para arrear, para proteger, para trabajar con el ovejas, cabras, ganado. ¿Tú consideras que un perro de este tipo, estrictamente hablando, debería de estar en una ciudad? Pues sí, de que debería, no sé si debería, pero yo creo que sí puede estar en la ciudad si lo complementas con trabajo, con cosas que tenga que hacer el perro, en este caso, pues no sé, jugar al olfato, cosas por el estilo, sí puede estar sin ningún problema. Siempre y cuando trabajen con el perro Claro, como tal. Si claro. no trabajan con el perro, ¿tú crees que qué llegase a pasar? No, pues se volvería loco, no cumpliría sus necesidades básicas. Sobre todo con una especie así de trabajo, y pues sí, me causaría muchísimo más problemas de lo que te puede ayudar en el trabajo. Sea, tú estás consciente de que al ser un perro de trabajo y que tiene determinadas necesidades, pues hay que trabajar con él. En cuanto a la parte cognitiva, es decir, que esté aprendiendo nuevas cosas, porque como tú no lo dijiste, pues aburre. Si no está aprendiendo nuevas cosas, en cuanto a la parte física, ¿cuántos ejercicios en cuanto a la parte física y de qué tipo trabajas con él? Pues trabajamos en
primero, pues, como si fuera una caminata, ¿no? O sea, es esa parte como que la principal y la más larga. Después trabajamos en el aspecto de obediencia, en el quieto, en el punto, en todo lo que se pueda ayudarle o enseñarle, pero realmente aprende muy rápido cualquier tipo de acción que tú quieras que realice, y pues lo que se te ocurra. Realmente el chiste es estar con él y darle algo que hacer, porque si no lo haces, pues difícilmente vas a lograr que drene toda esa energía que tiene. Pues con todo lo que nos acaba de compartir, es un perro que sí puede estar en la ciudad, que originalmente, bueno, fue creado para el trabajo con el ganado, el trabajo en campo, en una granja. Pero si ustedes, amigos, se hacen dueños de un perro de este tipo, pues hay que cumplir básicamente con un trabajo y con tiempo, sobre todo dedicarle tiempo al perro para cumplir con todas sus necesidades. De no ser así, pues mejor evítense comprar o adquirir un perro de este tipo, y mejor piensen en otro que les involucre menos trabajo, porque pues muchas de las problemáticas conductuales en los perros de trabajo obedece a eso, de que no trabajan con el perro, no lo estimulan, no tienen una actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya para cerrar, Dani, ¿tú qué recomendación darías a todos los propietarios de esta raza? Algo muy general. Pues que investiguen antes de adquirir un perro, que sobre todo tengan la disposición en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, en todo lo que implica realmente tener bien un perro, saber que se tiene que llevar al veterinario, tienes que cumplir con todos los requisitos, que tal vez no están escritos, pero sí tienes que tener en cuenta, ¿no? De cepillarlo, de darle una dieta adecuada, de cuidarle el peso, todo eso en cuestiones a, pues realmente, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos llamarle? Realmente saber el compromiso que es tener un perro de trabajo, porque es difícil. Es difícil tenerlo bien. O sea, lo puedes tener, sí, pero bien, y que sea parte de tu manada o parte de tu fuerza de trabajo, es complicado. Si no tienes nada que darle en trabajar, yo creo que no es una buena opción para ti. Pero si tienes o lo puedes empezar a educar y todo eso, pues adelante, sin ningún problema. Pues, no, ¿tú consideras que no es un perro para cualquier persona? No es un perro para cualquier persona. Yo creo que debes de tener una actividad física alta para darle al menos pues continuidad a tu aprendizaje. Pues al final es tiene que ser parte de tu familia, ¿no? Cuando tú quieres un perro o lo como sea que haya llegado a tu casa o a tu vida, sí tienes que tener en cuenta que es una gran responsabilidad. Okay. Pues bueno, amigos, acabamos de escuchar un testimonio. Ahorita vamos a ver un poquito a Robin trabajar con algunas cosas que él sabe hacer muy bien, y qué bueno que su dueño y que Dani siempre ha trabajado día con día, le invierte tiempo, y pues es parte de la responsiva de un perro de este tipo. No es una raza para cualquiera, y pues si van a tener un perro de estos, estén conscientes de que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, y también una inversión económica. Pues bueno, vamos a pasar a ver a Robin ahorita haciendo algunas cosas, y ya para ir cerrando este video. Thank you.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Yo le agradezco a Dani por permitirme haber mostrado un poquito el trabajo con Robin. Y pues nos vemos en el próximo video. Gracias. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo, ¿verdad?, en qué horario nos estén viendo. Pues vamos a abordar otra raza referente a lo que es el pastor belga Malinois o PBM, lo abrevian por ahí en las redes. Es un perro 100% de trabajo, es un perro que fue creado naturalmente para ello y que pues hay una verdad incómoda detrás de él. Y que pues lamentablemente es una de las muchas razas que pues por causa de la moda, por causa de la crianza indiscriminada, pues considero de manera particular que se ha visto afectada. Pero bueno, me da mucho gusto presentarles a nuestra audiencia a un amigo. Él es adiestrador certificado, él trabaja con perros de este tipo de manera profesional y de manera funcional además. Y pues me da mucho gusto presentarles a ustedes a Kim. Kim, me da gusto que nos hayas recibido esta entrevista. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer, pero pues bueno, muchas gracias por la entrevista, Kim. Si quisieras presentarte con la audiencia o decirle algo, adelante. Hola, mi nombre es Kim Austin. Trabajo por una universidad. Usamos unidades caninas como apoyo para la disuasión en esta y proteger tanto las instalaciones como el alumnado y profesorado académico. Ok, entonces Kim, por lo que estoy entendiendo y para que la audiencia también se familiarice un poquito, tú trabajas con estos perros para disuasión nada más, ¿verdad? Sí, sí los usamos en disuasivo, un 70%, 30% real. Que siempre estamos tratando de prevenir cualquier situación que veamos, pues es parte de los dos, yo detectar y que el perro me ayude a prevenir. Muchas veces es difícil uno solo llegar ante varias personas o una persona solo, no sabemos cómo va a reaccionar y el perro siempre pues los ataca más psicológicamente. Siempre lo ven, a veces no ven a uno, ven al perro. Y es algo, pues algo muy bonito, no solo estar en un lugar fijo, sino siempre estarse moviendo y acompañado de un gran amigo como el perro. Porque no solo es un perro, es un compañero de trabajo también. Un compañero de trabajo, eso es muy interesante. Y por ahí se maneja un concepto que maneja mucho en la milicia, que es referente a lo que es un binomio, ¿no? Le llaman ellos el conjunto de trabajo entre el perro y el hombre, ¿no? Forman ahí un binomio de trabajo. ¿Es algo igual o es parecido a lo que tú haces? Es igual, sí. Les tomas afecto, es tu perro, es tu compañero, tú le perteneces, porque también él tiene su manera de ser, su forma de ser. Y te absorbe mucho tiempo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, todo. Okay. Es un ser vivo al final. Es un ser vivo y pues bueno, por ahí hay varios documentales, ¿no? Donde pues el soldado en muchas operaciones en Medio Oriente o en lugares muy estratégicos, pues sí genera un vínculo como tal con el perro, ¿no? Y creo que eso es importante, la parte del vínculo, para poder desenvolver un trabajo satisfactoriamente. ¿Verdad, Kim? Sí. Entonces, sí, claro. Kim, mira, pues tenemos una serie de preguntas muy concretas. Porque pues lo que yo comentaba al principio del video es de que pues el pastor belga pues es pues víctima, vamos a llamarla así, víctima de las modas, víctima de la crianza indiscriminada, de una reproducción pues no selectiva, pero vamos a platicar de esto poco a poco. Tengo unas preguntas que hacerte aquí. Y pues son referentes a esto que estamos hablando de esa temática. Como número uno, un perro como el pastor belga Malinois, creado originalmente para el campo,
su trabajo originalmente fue para el campo, ¿puede o debe estar en una ciudad? ¿Tú qué piensas al respecto? En mi punto de vista particular, puede, sí puede. Debe. Surge la necesidad, pues debería, para eso se creó la raza, ¿no? Para que trabaje, para que nos apoye, para que nos ayude, para generar un mejor vínculo con la especie. Porque de qué te sirve un perro que a lo mejor se ve bonito y no te ayuda, a lo mejor dices, ay, no es para lo que lo quería. ¿Sí? Entonces, de que puede y debe, sí. También dependiendo qué tipo de perro sea. Aunque sea pastor belga, hay pastor, yo he visto unos pastor belga que para el trabajo no sirve nada, pero como compañía son excelentes. O como compañía son muy malas y como trabajo son excelentes. Okay. También hay que ver de qué lado va a estar el pastor. Okay. ¿A qué nos sirve? ¿A qué nos ayuda? Ok. Pero en todo eso, pues debe de haber una función, ¿no? Y obviamente, pues, te tiene que valorar al perro como tal y ver qué función pues, nos puede ayudar. Que muchas veces el pensamiento animalista extremo es que pobre perro, es que lo traen todo el día de allá para acá, es que pobrecito, es que... Entonces, entramos en un conflicto que también eso es una verdad incómoda, hablando del pensamiento animalista extremo, ¿no? Que piensan que hablan perro de trabajo, pobrecito, lo están explotando. Pero, pues, vaya, por eso se llama, ¿no? Perro de trabajo, ¿no? Si sí, el perro no hace el trabajo. Una vez escuché a una señora, estaba en un congreso y decía, y ese, no, ese perro va para perro de trabajo, no va a ser feliz. Yo los he visto morir, son los perros más felices del mundo, les encanta la mordida. Corren, disfrutan, o sea, dicen, me están en el sol, pero pues no solo es el perro, soy yo también. Yo también estoy en el sol, yo también aguanto. También veo por dónde caminarlo, tampoco soy tan inconsciente con el perro de llevarlo por lo más caliente o si tiene necesidad de sed. Aquí en las instalaciones pues buscamos siempre tener donde pueda refugiarse, descansar un rato. Digo, a lo mejor ahorita no lo ocupo, lo puedes descansar, métete a descansar, le doy de beber, relájate un poco, puedo usar otro perro. Sí, así como igual yo me puedo cansar, tener sed y cama con otro compañero, le digo, deja, voy a la tienda. A lo mejor el perro no va a la tienda, pero pues yo veo que está sediento. Cumplo, le digo, ahorita no puedes comer, si estamos trabajando no te puede pasar nada. Uh-huh. Él me cuida, yo lo cuido. ¿Sí? Sí, exactamente. Es una serie de situaciones o es un conjunto de elementos que pues el pensamiento muchas veces errático no llega a contemplar, que es todo lo que nos acabas de platicar. Yo, él trabaja, yo trabajo, él me cuida, yo lo cuido, es un trabajo en conjunto, pero cuando hay ignorancia, cuando la mente es muy cerrada, pues no se logra o no se acepta ver todo esto, ¿verdad, Kim? Sí, la verdad, sí, pues en ese caso no hay mucho, no me pongo a discutir con las personas. Uh-huh. Tardaría bastante en tratarlos de convencer y luego no llegas a nada, más problemas, mejor me alejo. Uh-huh. No trato de cambiar su punto de vista si quiere y se acerca, ok, pero si no, no voy a estar perdiendo el tiempo ahí, tengo mucho trabajo que hacer. Sí, claro. Tan tarde se aburren. Sí, claro, exactamente. Bien, Kim, pues mira, como segunda pregunta, respetando la función zootécnica original del pastor belga, ¿qué funciones puede desempeñar estando en una ciudad? Respetando su función zootécnica original, ¿qué funciones puede desempeñar? Guardia. Mi guardia. Rastreo. ¿Sí? ¿Qué más puede respetar? Guardia, protección, rastreo, búsqueda. Okay. Puede hacer muchas funciones dentro y fuera de la ciudad. Hay más posibilidades de que trabaje en la ciudad porque pues hay mayoría de gente. No estoy diciendo que la gente se ha ganado, pero nos ayuda bastante. ¿Sí? Nos ayuda bastante a controlar a las personas, a que sigan una línea, porque al final es como enfrentarte. Hay personas que lo ven así, que es enfrentarte como una máquina. Cada quien tiene su punto de vista, sí, es muy difícil. Cada persona es un mundo, dicen. Pues es que al perro no te vas a poner a platicar con él, oye, me vas a dar chance de pasar. Sí. Él va a decir,
pasas por aquí, no pasas por aquí, te les invitan por otro lado. Te ayudan bastante. No solo, yo sé que no cumplen todas sus funciones o técnicas como sería en el campo, y llevar el ganado y todo eso, pero aquí también sirve mucho, por eso se ha usado mucho. Y es feliz trabajando siempre y cuando no tenga un buen desarrollo y una buena selección, que es lo más difícil. No es tan fácil decir, ah, ese perro, porque te traigo este perro para que trabaje aquí, es que yo no lo puedo controlar. No, espérate, están desde cachorros. Uh-huh. Se acostumbra, si trae un perro, no sabemos si va a dar, se va a acostumbrar o no, y es mucho trabajo como para regalar cuando tengo un perro que se lo da. Sí, exactamente. Sí, ahí tocas puntos muy interesantes. La parte de, pues, se forma desde cachorro, se le da una impronta adecuada, se le da un proceso de ambientación, enriquecimiento ambiental, como debe de ser, porque, pues, de repente recibir un perro adulto, pues, desconoces muchos datos de él. Desconoces si va a dar, no va a dar, desconoces si es apto o no es apto, etc. Una serie de elementos que, pues, la gente se le hace fácil, ¿no? Ah, sí, pues, es un perro de trabajo, ya, ¿no? O sea, hay más cosas detrás, ¿no? Ciertamente, Kim, muchas gracias. Mira, como tercera pregunta, ¿qué opinión tienes de la adquisición de un perro de este tipo solo por moda? Nada más por moda. Ah, es que está bonito, ah, es que lo vi en la película, ah, es que me gusta, pero nada más lo quiero por eso. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? No me gusta, te echan a perder mucho la raza, o sea, sufren mucho los perros, sufren mucho la familia, porque la gente quiere tener un perro que cuide la casa, pero a la vez se gruñen, pues está mal y confunden al perro, lo frustran, lo estresan. Dicen, tú vas a cuidar la casa, pero quieren que el perro se sepa el árbol genealógico. Esta es mi tía, esta es mi abuelita, esta es mi mamá, porque no, pero pues el perro no los conoce, el perro cumple la función de su millón, cuida la casa. Y tal vez quieren que sepa, dicen, no, este es el listado de los que sí pueden entrar y esto, no, el perro no. Y la gente tal vez los castiga por eso y no entienden esa parte. Y luego los compran a muy temprana edad y tienen otros problemas como mordida o la impronta no se logró. Hay muchísimas cosas. ¿Algo más que quieras decir, Kim, ya para cerrar esta parte? Agradecerte por tu invitación. Y más que nada, Luis, espero que pueda ayudar, aunque sea alguien, una persona, con eso es suficiente. Sí, yo sé que a veces, sí me dicen a veces mis clientes, es que eres tímido, ¿no? La primera vez así como que así me tachan, pero ya después que encuentran y dicen, ah, no, sí, es que tenías mucha razón. Y esas personas logran hacer un vínculo muy hermoso con tus perros. ¿Sí? Pero a veces uno también les exige, y dice, yo también te voy a exigir a ti. ¿Qué piensas que yo voy a ver? Porque no puedes, yo voy a llegar nomás a que tu perro mágicamente se transforme. Es algo entre los dos. Y sí, sí, llega a ser algo muy bonito. Muchas gracias, Luis, por tu invitación. No, pues sí, gracias a ti, Kim, por darte tu tiempo, tu espacio, y pues ya de manera remota, pues tuvimos esta agradable charla, esta agradable plática, donde pues ciertamente pues exponemos, ¿no? No nada más yo, ¿no? Luego muchas veces la gente piensa, es que ese canal que habla, que son, como dicen, nos dijeron un comentario por ahí, es que ustedes discriminan. Hablamos del mestizo tipo bull y la gente se ofende por eso. Es un mestizo tipo bull, es un criollo bull. No estamos discriminando a nadie, nada más es lo que es. Igual acá con la entrevista del pastor belga. El pastor belga es para esto y para esto. Si no le dan el trabajo, mejor no lo tengan. Si no le dan el trabajo, pues mejor cómprense un peluche o cómprense un otro perro de compañía, porque pues... No quieren que ladre, no quieren que huela perro, no quieren que tire perro. Como decía un amigo, cómprate un pez. Cómprate un pez. Sí. Te los he dicho, cómprate un pez. ¿Para qué quieres un perro? El perro tiene libertades y una de ellas es expresarse como eres. Claro. Todos los animales tienen libertades. Claro. Y una de ellas es no sufrir hambre, no sufrir estrés o miedo, expresarse como es. Hay más. Creo que se llaman las leyes de Wepler. Las libertades de web. Hay muchísimo que aprender. Sí, claro, sí, muy, muy enriquecedora tu charla, Kim, muy agradable. Espero que, como bien dices, pues a las personas, pues con una
¿no? Que haga conciencia de esto que estamos hablando, de que pues el pastor belga es un perro de trabajo como tal, que tiene una cantidad de situaciones en las que pues se contempla desde antes incluso de que lo tengas como cachorro, desde la parte de la adquisición, ¿con qué persona lo vas a adquirir? Porque pues si lo vas a adquirir con el vecino que te lo está dando en 500 pesos o a cambio de un costal de croquetas y pues etc, etc, etc. Dices, bueno, desde ahí empezamos, ¿no? La parte de la cultura, la parte de que tú mismo te formes como persona antes de adquirir un perro, y tú creo que también me darás la razón, muchas veces se batalla más en formar a la persona que adiestrar al perro. O a mí me ha pasado que en el 90% de los casos, el perro te aprende bien y te aprende rápido, pero el problema es la persona muchas veces. ¿Ves? Que todo, ah, es que viene al estado, ya tengo un perro educado. Ah, es que viene al estado. Pero yo no trabajo con él, no, o sea, no hay resultados, no trabajas con él, es difícil, es complicado, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, es más difícil trabajar con las personas que trabajar con el mismo Sí, perro, a ¿verdad? veces es donde uno decide, vamos, este sí va a llegar, este no creo que pase de 2 o 3 sesiones. Ya, o no pasa de una. Trato de ayudarlos, aunque sea en una sesión, que concienticen y sepan hacia dónde van. Aunque sea una sola vez, pero lo más que pueda ayudar. Sí, exactamente, Kim. Pues muchas gracias nuevamente, Kim, por aceptar esta entrevista online. Y pues invitamos a toda nuestra audiencia que pues genere conciencia con todo lo que nos dijo Kim. Pues él maneja y él trabaja con ese tipo de perros día a día. Es parte de su vida cotidiana trabajar con ese tipo de perros. Y pues que generen conciencia sobre el tipo de perro y que se informen antes de adquirir un perro de este tipo. Muchas gracias, Kim, te agradezco. Y Sí, Luis. pues vamos a seguir viendo este video, amigos, a continuación. Gracias. Hola, Luis. Saludos, amigos. Es un gusto colaborar con el señor Luis para este video de los perros de trabajo en la ciudad. Bueno, para los que no me conocen, yo crío American Pitbull Terrier, pero de los buenos, de los de línea, de pedigrí. Y bueno, ahorita me acompaña Scrappy. Él es un perro con mucha, mucha energía. Y se preguntarán por qué trae esa botella en el hocico. Pues es un perro que tiene ese instinto de presar siempre que sale a la calle. Entonces va recogiendo cositas que encuentra por ahí para pues él satisfacer ese instinto. Sí, a veces lo saco con el dolly o el taco, como le dicen. Y pues lo traje a él porque es de los perros más activos que tengo. De verdad, ustedes no pueden ver la fuerza con la que hay que contenerlo. Pero es un perro que demanda demasiado, demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada disciplina. Entonces yo tengo varios American Pitbull Terrier y pues hay días que de verdad me la paso todo el día con los perros y ni así es suficiente para drenarles la energía, para agotarlos, para saciarlos. Son perros que de verdad requieren muchísimo y para mí es de las razas que más ejercicio requiere. Mucho más por encima de los mestizos de tipo bull o de otras razas de perros. El American Pitbull Terrier regularmente es un perro muy, muy activo. Y bueno, muchas veces por eso tenemos que recurrir al uso de máquinas, así como es el malacate.
que también se le conoce como trotadora, treadmill, caminadora. Sí, hay muchísimas máquinas que se utilizan para precisamente drenar la energía de un pitbull, porque uno como humano difícilmente puede saciar sus necesidades a menos que uno le dedique 3, 4, 5 horas al día a un solo perro solamente así. De otra forma es muy muy difícil que pues cumplan con sus necesidades. Sí, en mi opinión, de 4 a 5 horas al día en cuestión de ejercicio es como que el mínimo para mi gusto, para mi opinión, mi experiencia. Sí, estamos hablando pues ya de ejercicio normal, de caminatas. Ya si tú tienes la posibilidad de tener una máquina o tener el espacio para dejarlo suelto, pues bueno, ya ahí cambia mucho la cosa. Pero en general, para mí cada perro requiere unas 4 horas, insisto, es mi opinión. Ahora imagínense otras razas como el husky siberiano, también es un perro que requiere muchísimo ejercicio. El pastor alemán, el pastor belga, en sí cualquier raza de perros, y digo cualquier raza, incluso perros sin raza, mestizos, son perros que requieren ejercicio. Sí, es de ley. Sí, mucha gente a veces los tiene en su casa y los perros no los sacan a trabajar y se quejan, es que el perro es destructor, es que el perro me rompe cosas, es que esto, es que aquello. Pues es por lo mismo, porque el perro está ansioso, porque tiene esa energía y pues no la puede sacar de otra forma y la tiene que canalizar en su entorno. Entonces es por eso que es muy importante que ustedes como propietarios, sea de la raza que sea, pues le dediquen tiempo a sus perros. Sí, ejercicio, porque es una necesidad súper básica. Como les digo, no nada más se enfoca en perros de trabajo, sino pues ya también en cualquier mascota. Sí, puede ser un French Poodle, yo los he visto, los he tenido, y son perros que requieren prácticamente casi la misma dedicación que un perro de raza grande. Sí, entonces pues espero que les sirva este mensaje. Yo se los digo como propietario, como criador. Sí, que no tengan a los perros amarrados nada más, que los trabajen y que les den buena vida sobre todo. Sí, que cumplan sus necesidades, sus requisitos. Es muy muy importante para tener un perro sano, feliz, que no sea destructor. Yo como les digo, pues tengo demasiados perros, entonces tengo que recurrir al uso de máquinas. Pero si ustedes tienen uno o dos perros, pues yo creo que tienen una tarea más sencilla. Espero que les guste el video, amigos, y saludos.